En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, no hay nadie como tú. Tú eres grande. Tu nombre es grande y poderoso. Que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y de paz por el camino de la fe. Y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad y del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hola mis hermanos, muy buenas tardes. Es un placer, como siempre, poderlos saludar por estos medios, por Radio Shabu Pac 97.9 y también por redes sociales, a nuestros amigos que han estado viendo el programa. Créanme que cada día más aquí en este pueblo de San Fernando Chiapas, cada día nos han informado que nos han visto cada día más, y eso suena muy bonito porque nos están escuchando, ¿verdad? Y hace unos días acá en Copalar dice: le escucho su programa todos los domingos. Oye, qué bonito, muchísimas gracias. Saludo para todos ellos, para todas nuestras riberas, Progreso, Madero, Copalar, Zapata, hasta allá nos están escuchando también. Y por todas partes que nos ven, nos hacen favor de sintonizar. Muchísimas gracias, hermanos. Muy buenas tardes a todos, buen provecho. Estamos en su programa Dime Qué Sabes de la Biblia, y pues cada día vamos aprendiendo un poquito más, ¿verdad?, de la santísima, poderosa palabra de Dios. Que me llama mucho la atención la lectura de hoy del Santo Evangelio, de la lectura de hoy, porque es el Evangelio de San Lucas. Y nos da una seguridad enorme de los hijos de Dios. Me acuerdo del libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26, donde dice: ustedes son salvo a la fe que han recibido, y son hijos de Dios por medio del bautismo que han recibido. Entonces es algo maravillosísimo que nos diga la palabra de Dios: tú eres hijo de Dios por la fe y el bautismo que has recibido. Eso suena muy hermoso, queridos hermanos que nos ven y nos escuchan, ¿verdad?, para valorarnos. Pero cuando nosotros nos convertimos hijos de Dios, también somos enviados, como en cada misa, cuando el Señor, en la misa, ¿verdad?, el sacerdote nos envía, ¿verdad?, que es lo que quiere decir misa, envío, ¿verdad? Y entonces, también nos menciona de cómo el Señor Dios, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, envía de dos en dos. Ahora, ¿quiénes son los que envía? Dice que son otros 72. Y dicen los teólogos que esos 72 es una referencia al antiguo pueblo de Israel. Allá en el libro de Génesis, capítulo 10, nos narra de qué tanta gente había y se les envía. Así que, ¿quiénes nos envía entonces el Señor el día de hoy? Los hijos de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios por la fe que hemos recibido. Así que, queridos hermanos, nosotros somos enviados. Pero hay un problema, mis queridos hermanos, porque dice que los envió como corderos en medio de lobos. Oh, o sea que esto se complica: corderos en medio de lobos. Pero a estos que envía, dice el Señor, que les da poder de aplastar serpientes y escorpiones.
Eso nos quiere decir que nosotros podemos ponernos a pensar, ¿yo qué seré? ¿Pertenezco a serpientes y escorpiones? Porque serpientes y escorpiones son los que sueltan veneno. Nosotros cuando nos corrigen, ¿soltamos veneno? ¿Soltamos maldad? ¿O soltamos bendición? Entonces, nosotros no debemos ser esbirro del mal, sino personas como hijos de Dios que proclamamos su paz y su bondad. En lo personal, amados hermanos que nos ven y nos escuchan, me llamó muchísimo la atención porque nosotros somos enviados con poder. Sin miedo, hermanos, hagamos realidad esta verdad del Señor. Los envió, así que el mal, el enemigo, tiene que salir. Como dijera el padre Teófilo en el año 2000, que se vaya por la buena, ¿verdad? Que se vaya por la buena, porque en el nombre de Jesucristo nosotros vamos a poder sacar esas obras del mal en el nombre del Señor. Así que mis queridos hermanos, pues mucho ánimo, que tenemos esa dicha y bendición de pues ser hijos de Dios. Alabado y glorificado sea su nombre, el Dios que vive por siempre. Queridos hermanos, en este programa que se llama Dime qué sabes de la Biblia, ya terminamos de estudiar el libro del Génesis y pues nos llevó un poquito de tiempo, ¿verdad? Hoy vamos a dar inicio el libro del Éxodo, ¿verdad? Iniciamos entendiendo que el Éxodo significa, pues es la palabra que significa salida. Así el libro de la salida, el libro del Éxodo, vamos a iniciar el día de hoy. Y acuérdense, o nos acordemos que, por ejemplo, don Jacob murió a los 147 años en Egipto. José murió de 110 años en Egipto. Y esa descendencia recibe la bendición especial porque se va transmitiendo la bendición. Hasta ahí quedamos con el libro del Génesis. Terminamos el libro del Génesis con sus 50 capítulos. Y hoy damos inicio, pues, queridos hermanos, el libro del Éxodo. Entonces ya sabemos que de 110 años muere José en Egipto. Pero pasan los años, el tiempo no se detiene. Van pasando los años y así pasan siglos. Y sucede que pues también mueren las personas y van apareciendo otras. En este caso hubieron otros faraones que el pueblo de Israel ya no recibía favores, ¿verdad? Ya no sabían cómo fue que lograron pues estar ahí. Y entonces empezaron a entender que porque eran extranjeros podían ser un peligro. El faraón empezó a decir, ya son muchos, entonces va a ser un problema para nosotros. Y entonces ordenó que hubiera esclavitud otra vez. El pueblo de Israel ahora en esclavitud, ¿verdad? Porque pues no sabían nada los faraones de ellos. Les dio trabajos muy pesados, pues sí, para trabajos pesados. Ordenó que niños, varones, fueran eliminados al nacer. Imagínense ustedes que hasta dónde llega pues la maldad, ¿verdad? Dice, los niños varones del pueblo de Israel, inmediatamente al nacer, mátenlos o tírenlos en el río Nilo. Miren, nada más. Siempre hay personas que piensan, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hago para salvar a mi niño? Porque pues una mujer de la tribu de Leví vio la forma, ¿cómo le hago para salvar a mi hijo? ¿Sí? Así que después de tenerlo su niñito 3 meses,
preparó una, pues una canastita, lo vio lo posible de tapar todos los agujeros. Aquí dice que le puso papiro, lo recubrió todo y entonces lo puso a la orilla del Nilo, ¿verdad? Pero tuvo una idea: voy a ponerlo en una canastita cuando la hija del faraón esté por ahí, ¿no? Y todavía le dijo a la hermanita, así nos dice este material, preparó una canastilla tejida con juncos y papiro, lo recubrió bien y lo puso a la orilla del Nilo. La hermanita del niño vigilaba desde lejos. Mire qué estrategia, ¿verdad? La niñita estaba pendiente dónde iba pasando la canastita con el niño. Baja la hija del faraón a bañarse y ven desde lejos la canastita. Me imagino que tenía alguna curiosidad, ¿verdad? Entonces lo vieron y les pidió a las criadas: tráiganme esa canastita, ¿qué es lo que trae? Y precisamente ahí en esa canastita iba el niño de 3 meses. Trajeron pues a la canastita, abrieron y encontraron precisamente al niño, que ya estaba llorando, ¿verdad? Después de un tiempo de estar abandonado en el río. Y entonces la hermanita, la hermana del niño, se acercó y le dijo a la hija del faraón: ¿quieres que te busque una nodriza hebrea para que lo críe? ¿Quieres que yo traiga a alguien para que vea al niño? Y la hija del faraón le dijo: sí, búscalo. Recibe esa encomienda la niña, busca precisamente a la mamá, ¿verdad? Y lo lleva para que se haga cargo del niño. Este niño es precisamente Moisés. Sí, así dice. Y la hermanita fue corriendo a avisar a su madre, la hija del faraón, y le pidió que lo criara y que le pagaría por ello. Fíjese nada más qué negocio hizo esta mujer y de qué manera salvó a su hijo, ¿verdad? Dice que cuando el niño ya estuvo grande, ya estaba criado, la mujer lo llevó a la hija del faraón, lo tomó como hijo y le puso el nombre de Moisés, que significa salvado por las aguas. Así va la historia. Ahora ya se nos cambió, ya no estamos hablando de aquellos mismos personajes como era don Abraham, don Isaac, don Jacob, ¿no? De José. Ahora ya dejamos ahora pues estos patriarcas. Y ahora uno más en la Biblia, que Moisés salvado por las aguas. Dios hace 3 promesas a Abraham. Y se acuerdan ustedes que estas promesas que Dios hace con Abraham, que le va a dar una descendencia inmensa, una gran descendencia será para ti. Mira las estrellas del mar, cuéntalas si puedes. Y miras las arenas del mar, cuéntalas si puedes. Una descendencia enorme, en la cual tendrían reyes, habría bendiciones para el mundo entero a través de ellos, ¿verdad? A través de esa descendencia. Ahora nos podemos preguntar: ¿cuál de esas 3 promesas que el Señor ha dado está cumplida a este tiempo de la historia de salvación que vamos estudiando? Pues se nos ha dado, se ha cumplido precisamente la descendencia inmensa. Al llegar ellos a Egipto, ¿se acuerdan? Ve y trae toda la familia y tráelos acá a Egipto, y les dieron los mejores lugares para sus animales, mejores espacios para ellos. Fueron solamente 70 los que llegan a Egipto. Y al llegar Jacob, precisamente pues de Canaán, ¿sí?, por invitación de José,
llegan estas 70 personas y después de 400 años, ya eran un gran pueblo. Sí, ya eran 600 mil adultos, solamente hombres. ¿Han de imaginarse ustedes, hermanos, 600 mil hombres y no se está contando las mujeres ni los niños? La población masculina, 600 mil adultos. Por eso el faraón piensa, son una amenaza, son un problema ya aquí, son muchos. Y lo leamos directamente de la Biblia, porque ya lo tenemos acá, precisamente en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 8, entró a gobernar en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José y dijo a su pueblo, miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no sigan multiplicándose. No vaya a suceder que si estalla una guerra, se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y escapar del país. Ya decíamos, entran a gobernar otra persona que no sabe nada de José y entonces lo que ocurre es esto. Entonces Faraón dio esta orden a todo el pueblo. Estamos en Éxodo 1:22. La palabra de Dios nos dice, entonces Faraón dio esta orden a todo el pueblo. Echen al río a todo niño nacido de los hebreos, pero las niñas déjenlas con vida. Hermanos, amigos, ¿hasta dónde llega esta maldad? Pónganlo, ahóguenlos, aviéntenlos al río. Podíamos decir qué barbaridad con ese faraón de ese tiempo. Y si nos pasamos a 4.000 años después, a 3.500 años después, ¿dónde está el faraón que mata a los niños? Las leyes de este tiempo están autorizando, ahora ya no solo de 4 meses, de 12 semanas de vida, las mujeres que gusten pueden abortar con toda confianza y tienen apoyo. Hay millones de abortos en el mundo. Podíamos hablar de aquel tiempo y hablar de este tiempo. Este faraón, qué mal, qué demoníaco sistema. Tírenlos al río, que se ahoguen. Y en este tiempo no los tiran al río. La misma mamá dice, maten a mi hijo. O los padres dicen, no tengamos más hijos. Y se van destruyendo a sí mismo porque matan a su misma familia. Esto es duro, hermano. Yo no sé si alguien pueda entender esto, pero es difícil saber, entender que hay millones de abortos en el mundo, pero nadie dice nada. Manda eliminar a todo niño hebreo varón, indicando que lo echaran al río Nilo para que se muera. Qué difícil humanidad. Por eso dijo el Señor en el libro de Génesis 8:6, me arrepiento de haberlos criado, de haberlos hecho, porque el hombre siempre tiende al mal. Así que es importante que nosotros hagamos caso a la voz de Dios. ¿Qué ocurre con Moisés? ¿Qué pasa con Moisés?
cumplió la orden de una manera especial, pero puso su bebé en el Nilo en una canastita impermeabilizada y lo hizo soltar cerca del palacio del faraón, y sucedió lo esperado. Moisés fue salvado gracias a la habilidad de aquella mujer que amaba a la vida y amaba a su hijo. Así es, mis queridos hermanos. Así que ya sabemos ahora, oiga, ¿por qué Moisés? ¿Por qué Moisés se llama Moisés? ¿Verdad? O los Moisés sepan que su nombre significa salvado por las aguas. Fue el nombre que le puso a la hija del faraón, quien adoptó al niño Moisés para que sea, pues, de la familia del emperador. ¿Cómo se ve la divina providencia en el caso de Moisés salvado por las aguas? Ahora, ¿cómo se ve esta divina providencia, la presencia de Dios en la vida? Se ve que Él está, pues, atento para ayudarnos y a las personas que nos unimos a Él, nos puede dar esa capacidad de ver qué podemos hacer en esos momentos difíciles. O doy que ya maten a mi hijo o lo salvo, ¿verdad? ¿Cómo sigue esta historia? Ni siquiera la orden más fuerte. ¿Y cuál es la orden del soberano de Egipto para anular el deseo de Dios de salvar al pueblo escogido por él? Ni siquiera la orden más poderosa del mundo puede alterar la obra de Dios, salvar al pueblo. Y nosotros debemos ser los colaboradores, queridos hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan. Porque Moisés ahora tiene que huir a Egipto. ¿Y a dónde llega? Veamos cómo sigue, pues, esta historia. Porque, ¿en qué problemas después de ya Moisés, ya grande de edad? Entonces ahora, pues, hizo algo, ¿verdad? Así nos dice la palabra de Dios, el libro del Éxodo, ahora ya en el capítulo 2, tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos, y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y al otro, y como no viera a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió de nuevo, y esta vez dos hebreos estaban peleando. Moisés dijo al culpable: ¿por qué pegas a tu compañero? Y él respondió: ¿quién te ha puesto como jefe y juez sobre nosotros? ¿Y por qué no me matas como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo, pues pensó que este asunto ya se sabe. De hecho, le llegó la noticia de que el faraón buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a vivir a un país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. ¿Qué hizo ahora Moisés? Ahora ve la injusticia de que le hacían sus hermanos hebreos, y entonces golpea a uno de ellos, inmediatamente muere, lo esconde sobre las arenas, lo que estamos viendo en Éxodo capítulo 1, versículo 1 al 5, y pues es descubierto. Entonces el faraón, el capítulo 2, versículo 5 dice, el faraón lo anda buscando a Moisés,
pues ahora tiene que huir de los privilegios, ¿verdad? Aquel lugar tan, pues, tan bien donde él estaba, ¿verdad? Era prácticamente, pues, de linaje de los, ya de los faraones prácticamente. Sí, y entonces así va la historia, queridos hermanos. Se fue entonces al desierto de Madián, que queda al otro lado del Mar Rojo, al Golfo de Caba, en lo que es hoy Arabia Saudita, suficientemente lejos de cualquier control por parte de Egipto, y allí estaba relativamente cerca del monte Sinai. Estamos, pues, viendo ahora la historia, se nos va por el lado de Moisés, y ahora Moisés es el que está trabajando en esta historia de salvación. Queridos hermanos, estamos en su programa Dime qué sabes de la Biblia. Pues les invitamos que nos sigan acompañando. Vamos a una brevísima pausa. Por favor, no se vayan. Saludos, hermanos, pues, para todos. Acuérdense que estamos en el programa Dime qué sabes de la Biblia desde San Fernando, Chiapas. Aquí también queremos ofrecer un saludo a nuestro hermano José Alfonso Lúa de María Visión. Desde allá nos mandan un saludito también y que están viendo la transmisión. ¡Qué maravilla! Saludos a estas maravillosas personas porque también están trabajando en esto de transmitir el mensaje divino. Pues saludo mi querido amigo y hermano José Alfonso Lúa, bendiciones. Pues hermanos, estamos pues en el programa Dime qué sabes de la Biblia. Entonces hablamos de que Moisés se va a Madián, ¿verdad? Y pues allá en Madián se queda pues en una parte. Y dice aquí, se fue entonces al desierto de Madián, que queda del otro lado del Mar Rojo, al Golfo de Aqaba, en los que hoy es Arabia. Dice aquí, es el verdadero Sinaí, según investigaciones arqueológicas bíblicas recientes, ¿verdad? Porque a veces estudiamos la Biblia y decimos, Madián, ¿dónde esto será? ¿Será posible? ¿Esto existió? Aquí nos dice el material de hoy, dice, el verdadero monte Sinaí, según las investigaciones bíblicas recientes, ¿verdad?
que queda en Madián, ¿verdad? Así para que tengamos muchísima seguridad. Estamos en el libro del Éxodo. Acuérdense que estamos iniciando y estamos Éxodo 16:2. Lo vamos a leer acá, directamente el libro del Éxodo. Vinieron unas niñas para sacar agua. Eran las 7 hijas de un sacerdote de Madián. Como llenaron las piletas para dar de beber a las ovejas de su padre, llegaron unos pastores y los echaron. Entonces Moisés salió a su defensa y les dio de beber al rebaño. Al volver ellas donde su padre Raquel, este les dijo: ¿cómo es que hoy han venido tan pronto? Ellos contestaron: un egipcio nos ha defendido de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Raquel preguntó: ¿y dónde está? ¿Por qué no han traído aquí a este hombre? Díganle que venga a comer. Moisés aceptó quedarse con aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Y como dieron luz a un hijo, Moisés le llamó Gersón, pues dijo: soy forastero en tierra extraña. Hemos platicado, pues, a Dios, que el Señor Dios, pues, nos va dando, pues, esta historia de la salvación de una pedagogía, pues, hermosa, ¿verdad? Como estas personalidades, en el caso de Moisés, ¿verdad? Moisés salvado por las aguas, fíjense nada más, Dios sabe exactamente qué es lo que nosotros nos toca hacer. Y es enviado Moisés. Moisés ahora huye de Egipto, se va a Madián, pero allá también vuelve a intervenir, vuelve a ayudar a estas niñas, dice acá, que son golpeadas, que son dañadas, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, qué maravilloso. Dios va a preparar a Moisés en la dureza de la vida, en el desierto y en la fe de Dios verdadero, pues lo lleva a vivir donde un sacerdote que le comunica al menos algo de la fe en el Dios de Abraham. Dios lleva a Moisés, fugitivo, donde un sacerdote de Madián, que tenía 7 hijas, hembras. Por supuesto, este padre necesita de un hombre para alguna de sus hijas. Ahora bien, los madianitas son descendientes de Abraham y pueden haber mantenido al menos parte de la fe en el verdadero Dios. Miren qué cosas tan bonitas. Ahora, otra vez se vuelve a juntar la descendencia de Abraham. Abraham toma, pues, a otra mujer llamada Ketura, del que tuvo 2 siguientes hijos, sumarán entonces Jexán, Madián, Jesboc y Suraj. Ya nos está hablando, pues, de la vida, pues, o la historia de Abraham. Después de haber fallecido Sara, Abraham toma por esposa a Ketura. Y entre los hijos que tiene esta, pues, Madián. Pues eso es, mis queridos hermanos, ¿verdad? Lo que estamos estudiando el libro. Acuérdense que estamos ya en el libro de Éxodo, estamos dando inicio. Y acuérdense ustedes de que como el Señor envía también a Moisés. Moisés narra la historia que él siempre quiere ir a lugares cada día más lejos
más lejos a pastar a sus animales. Moisés entonces llega todavía más lejos y otra vez el Señor se le presenta a Moisés. Además comienza Dios a entrenar a Moisés, que venía de comodidades y lujos en el palacio del faraón, en la dura vida del desierto. Vemos cómo Dios va preparando a Moisés para la misión que le va a encomendar. Dios es maravilloso. Prepara a las personas para lo que tiene que realizar. Eso es lo bonito. Por eso nosotros deberíamos de sentirnos siempre feliz que nosotros hagamos las cosas bien hechas. Ayer practicaba con unos hermanos de un libro que se llama El secreto más grande del mundo. Y el libro El secreto más grande del mundo da unos mensajes muy bonitos. Dice: hagamos un propósito que en este día saludemos con amor en nuestro corazón. Y dice ahí: hoy me comprometo de saludar a todas las personas con amor en mi corazón. Imagínense que nosotros aprendemos esto y que decimos: hoy voy a saludar con amor en mi corazón. A cada persona que yo salude, le voy a dar siempre lo mejor de mí, una sonrisa. Le voy a transmitir siempre lo bueno, ¿verdad? Y no transmitir coraje, odio, rencores, no. Y es que cuando nosotros actuamos así, dice, Dios va preparando a Moisés para la misión en que le va a encomendar. En eso que nosotros vamos pasando, el Señor tiene una misión para ti. A veces Dios nos tiene en un desierto, aparentemente vacíos e inactivos, pero estos tiempos no son tiempos inútiles. Puede ser que nos esté preparando para algo mejor. Acuérdense, hermanos, las etapas de Moisés. Tres etapas de Moisés, queridos hermanos, tres etapas diferentes. Los primeros 40 años creciendo y formándose en Egipto, en el palacio del faraón. Los otros segundo 40 años en el desierto de Madián, formándose en la vida dura del desierto y en la fe de Abraham con el sacerdote Jetro. Imagínense ustedes, 40 años con el faraón, 40 años en el desierto. Y aquí dice los otros 40 años, los últimos 40 años, guiando al pueblo escogido por el desierto hacia la tierra prometida. Oiga, qué bonito, qué hermoso es saber estas historias bíblicas para que nosotros siempre estemos preparados, ¿verdad?, para cumplir con nuestra misión que nos ha encomendado el Señor. ¡Qué bendito es el Señor!, ¿verdad? Porque nos permite, pues, aprender. Y en esa vida que nosotros llevamos, pues, tener una vida de felicidad ahí donde Dios te puso. Así que, mis queridos hermanos, con muchísimas gracias. Hemos prácticamente ya superado nuestro tiempo de estar en vivo en Radio Shawipak. Pues nos quedamos en las tres etapas de Moisés, ¿verdad? Pues aprovechamos de dar saluditos a todos nuestros amigos y amigas que nos hacen favor, pues, de ver el programa. Y que también, pues, se pueda compartir con nuestros amigos, que lo que nosotros queremos es de que esta historia de salvación se vaya transmitiendo, ¿verdad, mi querido profe? ¿Verdad?
que ese es el ideal, ¿no? Y pues ya también con esa alegría que nos están viendo también en otros estados, ¿verdad? Y ahí con el amigo José Alfonso Lúa de María Visión, que también pues está viendo la transmisión en vivo. Pues muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Nos despedimos en esta tarde. Que la paz y el amor de Dios, que Dios, hermanos, nos acompañe siempre. Nos vamos a despedir, hermanos, con el texto bíblico de el libro de Apocalipsis, capítulo 22, capítulo 21, versículo 22, que dice que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones. Christian Colour.